bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre estamos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieren hacer a través de su teléfono inteligente o su tablet, lo pueden hacer también vía streaming por www.ucsgrtv.com. Además, vamos a estar como siempre atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-22-1618 y por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram por @vivamejortv. Bien, el día de hoy vamos a tratar un tema de extrema importancia y muy interesante, sobre todo para algunos padres de familia que muchas veces piensan que sus niños son en extremo inquietos, que tienen problemas de aprendizaje en la escuela, en el colegio, y pues realmente no entienden por qué tienen todas estas situaciones, son muy difíciles de, entre comillas, controlar. Pues bueno, puede ser que exista en ellos una condición llamada déficit de atención con hiperactividad. Ahora, también es verdad que no todo niño inquieto tiene esta condición. Por lo tanto, pues el día de hoy justamente vamos a definir de qué se trata este problema de salud, porque ya es una situación que implica la valoración por parte de un especialista médico, ¿ya? Y cómo se maneja, porque obviamente pues tiene un manejo apropiado y con ese manejo mejora. Para eso, pues obviamente tenemos un especialista invitado de primera, un neurólogo pediatra, que se los voy a presentar, no sin antes primero ver esta pequeña nota que nos ha preparado nuestro equipo de producción. Déficit de atención e hiperactividad en pediatría. Es un síndrome neurobiológico muy frecuente en la población infantil, caracterizado por inatención, hiperactividad e impulsividad inadecuadas para la edad del niño. Es el problema comportamental más común en la infancia y la enfermedad crónica más frecuente durante el periodo escolar. Sus síntomas: se distraen con facilidad y tienen problemas para concentrarse. Pueden ser impulsivos y parecer actuar sin pensar, tocar objetos que están fuera de los límites. Correr a la calle para seguir una pelota sin preocupación aparente por su propia seguridad. Además, ellos no pueden lidiar bien con la frustración y pueden tener cambios dramáticos de estado de ánimo. Sus causas. La causa principal del TDAH es la herencia. Aproximadamente el 75% de los casos con este trastorno tiene causas de origen genético. No obstante, determinar este origen es complicado, ya que la patología no la causa un solo gen y además estos genes interactúan entre ellos. Bien, amigas, amigos, y como les había ofrecido, voy a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata del doctor Carlos Altamirano. Él es un exalumno de nuestra querida universidad, se graduó de médico aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también hizo su posgrado de pediatría aquí. Y luego pues ha hecho su formación en el extranjero, tiene varias maestrías, una en VIH por la Universidad Rey Juan Carlos de España, otra en neurología pediátrica y neurodesarrollo en la Universidad Cardenal Herrera de España, y tiene una subespecialidad en neurología pediátrica realizada en el Hospital Infantil Federico Gómez en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es experto en trastornos en neurodesarrollo, lenguaje y conducta, déficit de atención e hiperactividad, autismo, Asperger. Es decir, estamos hablando de una persona extremadamente preparada que el día de hoy nos está acompañando. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy y pues compartir tus conocimientos con nosotros y pues hacer que este programa se enriquezca pues con todo lo que tienes que comentarnos y a su vez pues ayudar a las personas un poco más a entender esta condición que muchas veces es mal interpretada, ¿verdad? Y asimismo
Hay que tomar en consideración que no todo niño inquieto pues necesariamente tiene un trastorno de déficit de atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si antes que nada tratamos de definir un poco, ¿ya?, qué es esto del trastorno de déficit de atención? Y explícame si eso siempre va acompañado o no con hiperactividad, ¿ya? Y pues, ¿cómo pues sospechar en ello? Ok. Uh-huh. Bueno, buenos días, doctor Javier. Al canal, buenos días, y a las personas que nos están escuchando. Justamente el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un trastorno que lamentablemente en Ecuador todavía no está bien culturizado. Uh-huh. ¿Sí? Como bien dijeron en el video, pues, y usted lo mencionó, la gente puede sospechar o decir justamente, no, esto es un problema de, es malcriado mi niño, es un problema de conducta, nada más, pero en realidad es algo serio, uh-huh, que si no lo detectamos a tiempo, las repercusiones son después. Las repercusiones justamente pueden llegar a ser hasta en la adolescencia, okay, en los peores de los casos, hasta suicidio. Okay. Okay. Entonces, el déficit de atención y hiperactividad en realidad es un trastorno del neurodesarrollo. Okay. Tiene que ver bastante con la subespecialidad de neurología pediátrica justamente. Uh-huh. Es un trastorno que se presenta en la etapa escolar e incluso ya lo podemos detectar en etapa preescolar. Okay. ¿Sí? Estamos hablando de niños de 3 a 4 años, de 6 años ya lo podemos detectar. Uh-huh. El trastorno del déficit de atención e hiperactividad es muy común en la etapa escolar, incluso se dice que de 20 a 30% de toda la población escolar presenta trastorno de déficit de atención e hiperactividad, uh-huh, que no es detectado por los padres, padres y profesores, porque en realidad los profesores, los maestros son los que están prácticamente en contacto toda la mañana con los niños y son los que deberían pues de mencionar a los papás, uh-huh, este gran problema de inatención e hiperactividad. Uh-huh. Para cumplir criterios de inatención e hiperactividad, primero la sintomatología que voy a mencionar debe ser una sintomatología recurrente de 6 meses o más de 6 meses. Okay. Si es antes de 6 meses, todavía sería una sospecha, pero no sería un diagnóstico todavía. Uh-huh, uh-huh. La sintomatología, como ya lo mencionaron en la introducción en el video, parte de 3 ramas, ¿sí? De inatención, de hiperactividad e impulsividad. Uh-huh. Hay niños que pueden tener, pues, efectivamente, las 3 cosas. O hay niños, y ahí viene la clasificación del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que sus siglas internacionales, el TDAH, ¿sí? Uh-huh. Hay niños que pueden tener la combinación de las 3 cosas. Pueden estar inatentos, solo presentar inatención, solo presentar hiperactividad con impulsividad. Esos dos están asociados. Okay. O hay niños que puede ser un TDAH mixto, uh-huh, que tiene tanto inatención e hiperactividad. Okay. Normalmente, los niños, tanto se presenta como a niños como a niñas, pero normalmente o más comúnmente los niños el predominio es hiperactivo impulsivo, okay, mientras que en las niñas el predominio es inatento. Okay. Entonces, por lo general vamos a ver un niño, o la sintomatología, mejor dicho, del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, afecta mucho, no solo, ahorita hablamos de la sintomatología, pero afecta mucho no solo a la persona que padece la enfermedad, uh-huh, sino más bien afecta al círculo familiar y afecta a la sociabilización de esa persona. Correcto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos hablando uno por uno. ¿Por qué afecta a la persona en sí? Yeah. Porque esta persona, al ser impulsiva, uh-huh, ¿sí?, presenta muchos problemas de rechazo con sus compañeros. Okay. Porque, por ejemplo, hagamos un ejemplo básico. Estamos un niño que tiene TDAH, uh-huh, ¿sí?, con un niño que no tiene TDAH y el otro niño tiene un helado, por ejemplo. Okay. ¿Sí? Entonces, la impulsividad le genera el niño con TDAH, uh-huh, arrancharle el helado. Okay. Entonces, eso ya genera un poco de rechazo con los compañeros. Uh-huh. Los compañeros comienzan a aislarlo, ¿sí? Uh-huh. Y sobre todo también el niño comienza a aislarse, solito, comienza a aislarse y genera en él pues problemas de personalidad, problemas de autoestima, problemas de conducta, importantísimo. Entonces, como persona afecta al niño. Vamos, okay, a hablar ahorita como familia. Ajá. ¿Qué pasa con la familia? Es el típico niño que no puede ser controlado por los padres. Okay. ¿Sí? No puede ser controlado por los padres. Es el típico niño desobediente. Uh-huh. Es el típico niño que genera muchos problemas, uh-huh, que a los padres les llega todos los días nota de los profesores, uh-huh, de que el niño no puede estar sentado, uh-huh, en su, uh-huh, puesto y, uh-huh, está moviéndose en la misma salón de, okay, la escuela. Entonces, este problema familiar
aquí vienen los conflictos entre parejas, uh-huh. incluso entre los hermanos. Okay. ¿Sí? Los hermanos mayores reclaman a los padres porque no pueden controlar a un niño de 6 años. Uh-huh. ¿Sí? El papá reclama a la mamá reclama al papá, pues, y esto es todo un círculo uh-huh. vicioso. Uh-huh. Uh-huh. Esto genera una disfunción familiar. Créanme que he tenido pacientes que llegan a la consulta, doctor, no puedo estar bien con mi esposa porque todos los días peleo por causa de mi hijo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, esta disfunción familiar es un círculo vicioso que va a provocar, pues, un problema de contraproducente contra el niño. O sea, el niño claro. va a estar peor, va a sentirse más presionado y no vamos a ayudar en nada. Se va a sentir amenazado. Se va a sentir amenazado uh-huh. y no vamos a ayudar, pues, en nada a la terapia que el niño necesita, que luego lo vamos a mencionar, que parte de la terapia es una uh-huh. terapia familiar también. Claro. ¿Sí? Carlos, ahora, te puedo interrumpir un momento, solo para aclarar una cosa, ¿no? ¿Y cómo diferencian los padres, ya, un niño que tiene un trastorno de este tipo con un niño que simplemente, porque lo usual, ¿no? Cuando tú hiciste, por ejemplo, la diferenciación entre cómo están normalmente afectados los niños y niñas, ¿no? Que por supuesto es una regla general, pero pues que no es que siempre es así. ¿Qué es lo que normalmente uno dice? Ah, es que los varones son así, inquietos, son más impulsivos, son medio agresivos, andan por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la gente tiende a justificar, ¿no? Así ciertas es, actitudes o ciertas cosas de los varoncitos, ¿no? De los niños, ¿ya? Y dicen, no, es que es tremendo el muchacho, inquieto, ¿verdad? Entonces, y puede ser que realmente sea así, porque pues hay varios tipos de personalidad también en que se van desarrollando durante la infancia, y hay pues chicos que efectivamente pueden ser más inquietos que otros. Pero ¿cuál es el punto de referencia en el que uno comienza a decir, aquí algo no anda bien? Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué le podrías decir? Sí, primero, la sintomatología tiene que persistir. Como mencioné, uh-huh. tiene que persistir más de 6 meses la sintomatología. Uh-huh. Y segundo, tiene que afectar 2 entornos del paciente. Uh-huh. Estoy hablando. Tiene que afectar el entorno familiar y tiene que afectar el entorno escolar, por ejemplo. Porque si tenemos un niño que en la escuela uh-huh. el niño es perfecto, el niño okay. es atento, está muy bien, tiene buenas calificaciones, la conducta es perfecta. Uh-huh. Y en cambio en la casa el niño pues está de un lado para el otro, no obedece, no hace, no uh-huh. estudia, uh-huh. ¿sí? Entonces ahí solo me está afectando un entorno. Okay. Y ahí yo tengo que investigar pues qué pasa en la casa, porque el niño en la casa se está descontrolando y no en la escuela. Entonces, una de las condiciones para diagnosticar trastorno de déficit de atención e hiperactividad uh-huh. y para que los papitos lo tengan a colación, pues, es que tiene que afectar 2 entornos. Puede ser que afecte tanto en la casa como en la escuela, uh-huh. o en la escuela y en una fiesta, por uh-huh. ejemplo, uh-huh. pero tiene que afectar 2 entornos seguidos. Ahora, Te voy a interrumpir ahí, Carlos, porque me están indicando que tenemos que hacer una pequeña pausa. Ah, perfecto. Está muy interesante todo lo que nos estás explicando. Amigas, amigos, recuerden que estamos atentos a sus consultas por el 042-22-16-18 y al regresar continuaremos hablando sobre este tema tan interesante, principalmente para los padres, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Enseguida volvemos con más de su programa Vía Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy hablando sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en compañía del doctor Carlos Altamirano, especialista en neurología pediátrica. En el bloque anterior, pues, se explicó en qué consiste este trastorno de déficit de atención e hiperactividad y mencionábamos, pues, que un componente importante, pues, es justamente esta impulsividad que tienen los niños con este trastorno y, pues, preguntaba, pues, qué parámetros los padres tendrían que tomar en consideración para sospechar la existencia
de esta condición en su hijo o hija, porque pueden ambos, cualquiera de los dos sexos, estar afectados. Y nos mencionaba Carlos que, pues, en primer lugar, estos síntomas tienen que persistir por lo menos en 6 meses y afectar dos entornos, ¿verdad? Por ejemplo, el entorno familiar y el entorno escolar. Entonces, hasta ahí hemos comentado un poquito sobre este trastorno de déficit de atención. Ahora, me decías que no necesariamente todos los niños con este trastorno tienen esa impulsividad, esa hiperactividad. Decías que, por ejemplo, en el caso de las niñas suele ser más, digamos, prevalente el tema de la falta de atención, ¿ya? Ahora, ¿a qué llamamos falta de atención? ¿Cuándo tú dices que un niño realmente no puede atender o concentrarse en algo? Claro, sobre todo, como ya lo dijiste, pues, la falta de atención es el típico niño que cuando el familiar le está hablando aparenta que no le está, ni siquiera le está escuchando, ¿sí? Okay. Es el típico niño que cuando está en la escuela van a escuchar muchísimo el soñar despierto, ¿sí? Okay. Van a escuchar el muchísimo porque en realidad es el niño que está en la escuela, uh-huh, en recibiendo clases, pues, y no está prestando atención, uh-huh, al profesor. Es el niño que se olvida las tareas escolares, uh-huh, es el niño que se olvida los utensilios escolares, los, uh-huh, deja en cualquier otra parte que no sea en su mochila o en su casa. O sea, va a haber constantemente problemas de pérdidas de útiles escolares, pérdidas de... comienza a haber problemas en el aprendizaje, uh-huh, comienza a bajar el aprovechamiento escolar, comienza, okay, a bajar. Entonces, esto es en realidad es un serio problema porque le genera trastornos en el aprendizaje del niño. Entonces, okay, es básicamente lo que lo diferencia de la hiperactividad, que es más común, pues, en hombres. Correcto. Ahora, y como tú bien dices, también puede estar combinado, pueden existir las dos cosas al mismo tiempo. Así es. Justamente nosotros tenemos escalas, uh-huh, para diagnosticar el trastorno, el TDAH, ¿sí? Uh-huh. Es importante conocer que el TDAH no se diagnostica con una imagen, okay, no se diagnostica con un electroencefalograma, uh-huh, ¿sí? El TDAH se diagnostica prácticamente clínicamente, ¿sí? Uh-huh. O sea, yo clínicamente lo puedo diagnosticar, un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Nosotros en la consulta hacemos varios tests, uh-huh, ¿sí? Que son justamente diseñados para diagnosticar trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Okay. Es un puntaje característico alto que sale para trastorno de déficit de atención y hiperactividad y ahí yo lo puedo catalogar. ¿Es predominio hiperactivo, predominio, uh-huh, inatento o puede ser mixto? Es decir, ¿es necesario que si una pareja de padres sospecha que su hijo tiene esta condición, pues obligatoriamente se ha llevado donde un especialista para que éste lo valore y sea él el que defina si realmente posee su hijo este trastorno? ¿Por qué? Porque pues muchas veces ya mucha gente pues escucha sobre este término y pues automáticamente trata de encasillar a su hijo dentro de una condición, ¿ya? Que en este caso es una condición ya médica y que requiere pues un manejo especializado. Así es. Y pues no es cuestión simplemente de justificar, ¿no? Es que, no es que mi chico es tiene déficit de atención o es hiperactivo, ¿no? No es tanto así. Estamos hablando de una condición que realmente tiene que ser valorada por un especialista en la salud, en este caso, pues un neurólogo pediatra, ¿ya? Y pues en función de esa valoración, si se llega a un diagnóstico, pues recibir un tratamiento específico. Ahora, Carlos, ¿qué te parece si leemos una serie de enunciados que producción nos tiene preparados para ver si se tratan de mitos o verdades? Perfecto. Ok, vamos a leer el primero. Dice: el trastorno de déficit de atención es consecuencia de la falta de disciplina de los padres. Es decir, estamos hablando de una situación, en este caso, desencadenada por la crianza de los padres. ¿Es falso o es verdad? Es falso. Como mencioné, pues el trastorno de déficit de atención en realidad es una enfermedad, uh-huh, neurobiológica, uh-huh, neuromolecular, que puede ser detonada o puede ser exacerbada por problemas intrafamiliares de los padres, pero no es causada por eso. O sea, uh-huh, en realidad el déficit de atención es multifactorial, uh-huh, no solo es causada por una situación, sino por varias cosas. Dentro de esas están los ambientales, uh-huh, y dentro de los ambientales están los problemas intrafamiliares. Correcto. No es que lo cause, uh-huh, pero sí lo puede detonar o exacerbar la sintomatología. Sí, y en eso puedo pues contribuir un poco pues desde la perspectiva genética, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de cuando decimos multifactorial, implica que hay tanto factores genéticos como factores ambientales.
Los factores genéticos son factores predisponentes y los factores ambientales son factores desencadenantes. Entonces, para que en este caso aparezca una condición de origen multifactorial, tienen que combinarse ambos elementos. Es decir, si tienes los factores genéticos pero no tienes los factores ambientales que desencadenen la condición, pues no pasa nada. O puede ocurrir también al revés, pues que no tengas los factores genéticos pero que hayan factores ambientales, tampoco ocurre nada. Es cuando se combinan las dos cosas en donde se desencadena una condición de origen multifactorial, y en este caso pues el trastorno de déficit de atención e hiperactividad está dentro de esa categoría de trastorno de origen multifactorial. Vamos a leer nuestro siguiente mito. Dice, el TDAH solo afecta en la niñez y desaparece en la adolescencia. Eso es una cosa importante que hay que aclarar. ¿Realmente es solamente los niños que tienen trastorno de déficit de atención o puede permanecer a lo largo de la vida? Dentro de los criterios para TDA o TDAH, es que la sintomatología se presente antes de los 12 años. Okay. ¿Sí? O sea, si el diagnóstico siempre es en la edad pediátrica. En la edad pediátrica, ¿sí? Okay. Que pueda continuar, sí puede continuar definitivamente el TDAH. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un adolescente de 15, 16 años, uh-huh, que toda su vida permaneció perfecto, ¿sí? Está uh-huh, súper bien, y de repente a los 15 años empieza a tener sintomatología de un trastorno de déficit de atención, pues hay que buscar otra causa. Okay. ¿Sí? Netamente el criterio clínico para diagnóstico es todo niño menor de 12 años que empiece con esa sintomatología. Okay. Ahora, como todo en neurología, no solo trastorno de déficit de atención, epilepsias, migrañas, puede ser detonantes también este cambio hormonal en la adolescencia. Okay. Entonces, pueden pasar dos cosas, o lo puede apagar, uh-huh, o lo puede exacerbar y puede continuar. ¿Sí? Okay. Hay adultos con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, pero que ya vienen arrastrando esta sintomatología desde los 12 años o antes. O sea, uh-huh, criterio sine qua non es que la sintomatología del trastorno de déficit de atención y hiperactividad tiene que haber empezado antes de los 12 años de edad. Correcto, entonces queda clarísimo que es una condición que puede presentarse también en la adolescencia, pero usualmente pues el diagnóstico se realiza antes de los 12 años. Por lo tanto, pues en la niñez es que uno tiene que estar atento frente a estos síntomas que hemos comentado, para que en función de la existencia de los mismos, pues si los padres lo detectan, pues lleven a sus hijos a la consulta especializada, pues, y se haga el respectivo diagnóstico. Vamos a leer nuestro siguiente mito. El TDAH solo afecta a los niños y no a las niñas. Bueno, eso ya más o menos lo comentaste, pero ¿existe alguna diferencia en relación a la frecuencia? Es decir, sí, ¿es más frecuente en unos o en otros? Hace unos 20 años atrás, pues se pensaba más justamente que el TDAH era un problema solo de los niños. Okay. ¿Sí? Pero había un pequeño porcentaje que afectaba a las niñas. Estoy hablando hace 20 años atrás. Incluso la proporción que la literatura lo menciona hace unos 20 años atrás es que era de 8 a 1. Okay. Cada 8 niños, una niña sería afectada también de con trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Actualmente ya están casi a la par, ¿sí? Actualmente la proporción es 2 a 1, niños en comparación con niñas, uh-huh, de trastorno de déficit de atención. Los dos, tanto niños como niñas, pueden presentar este trastorno, pero como ya mencioné, las niñas es más predominio inatento. Es como que fácilmente observable que vemos a una niña tranquila, con problemas de aprendizaje en la escuela, en cambio el niño es el que está inquieto, saltando en el techo por todas, uh-huh, partes, entonces, uh-huh, sí es bastante frecuente esta enfermedad, uh-huh, en ambos sexos, pero predomina un poquito más en el sexo masculino. Correcto. Ahora, yo quiero destacar algo, ¿no? Para insistir en este tema de tampoco pues estigmatizar a un niño que es inquieto o a una niña en este caso que sea un poco distraída. No se trata de una situación que cada vez que uno ve niños con estas características, pues ya catalogarlos como niños con alguna condición médica. No, no se trata de eso. Simplemente, pues, se trata de reconocer que existen situaciones que pueden llegar a ser patológicas, es decir, anormales, cuando se cumplen los criterios que antes hemos mencionado. ¿Ya? Y yo creo que uno de los más importantes es que cuando aquello que tú estás viendo que afecta tu vida personal o tu entorno, ¿sí? ¿Sí? Si está ocurriendo alguna situación
Ya, por ejemplo, y eso para todo, incluso hasta para la personalidad. Uno puede decir, ay, no, es que yo soy medio obsesivo. Sí, bueno, hay personas que pueden tener ciertas características de personalidad, pero si esa personalidad que tú tienes no te afecta a ti, si no sientes que termina angustiándote o termina afectando a los que te rodean, pues no pasa nada. Pero cuando lo que tú tienes, esa expresión de tus conductas, tiene algún impacto sobre tu vida personal y sobre los que te rodean, sí. Y en este caso, pues bueno, ya se ha mencionado que hay que sospechar en una situación patológica cuando se ven afectados, pues, más de un entorno, el entorno familiar, por ejemplo, y el entorno escolar. Bien, vamos a leer nuestro siguiente mito. Ser impulsivo, soñar despierto y dejar las cosas sin terminar son conductas normales en los niños. Sí, justamente, pues, todos hemos sido niños y hemos tenido uh-huh. algunos de estos eventos en nuestras vidas. Uh-huh. Puede ser normal, pero bajo ciertas condiciones, ¿sí? O sea, que se presente una vez al mes, una vez cada 3 meses, pero que no afecte nuevamente, hay que recalcar eso, que estas condiciones de impulsividad, de inatento, que no afecten el entorno social, familiar o personal. Uh-huh. O sea, si llega un paciente a ser inatento, soñar despierto porque tiene algún problema en la casa, que a todos nos ha pasado, uh-huh. Eso no es una condición para decir que es un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Uh-huh. Como mencioné, esta condición tiene que ser más de 6 meses y repercutir en lo social, en lo personal y en lo familiar. ¿Sí? Mientras tanto, pues sí, hay niños que presentan estas condiciones y no necesariamente son uh-huh. con este tipo de trastorno de déficit de atención. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece, Carlos, si hacemos ahora una pequeña pausa? Y amigas, amigos, no se vayan, que al regresar vamos a continuar hablando ahora de cómo es el manejo de esta condición. En el momento que ya haces el diagnóstico y sabes que tu hijo tiene este problema médico, pues cómo manejarlo. Así que enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy en compañía del doctor Carlos Altamirano, especialista en neurología pediátrica, hablando sobre trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pues bueno, en este bloque pues vamos a hablar un poquito sobre el manejo de esta condición. No sean antes hacer una pregunta pues que tenía en el tapete y que pues algo mencionábamos tras cámaras, ¿no? Si bien es cierto, has mencionado la importancia que tiene el diagnóstico de esta condición y por lo tanto, pues si los padres perciben que algo no anda bien y si se cumplen los criterios que antes hemos mencionado, hay que llevar al niño al médico, pues también puede ocurrir que cuando esta persona, este niño, no es valorado por alguien que tenga conocimiento de esta condición, a veces puede confundirse con otras situaciones médicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras situaciones podrían parecerse a un TDA o confundir a un médico pues, y catalogarlo erróneamente como un trastorno de déficit de atención? Claro, el TDA pues, forma parte del gran grupo de los trastornos del neurodesarrollo, uh-huh. ¿sí? Y los trastornos del neurodesarrollo justamente cada uno tiene su sintomatología específica uh-huh. para diferenciarlo una del otro, ¿sí? Uno de los diagnósticos que más nos llegan, que confunden con el TDAH, es discapacidad intelectual, ¿sí? Okay. Los tipos de discapacidad intelectual leve, porque uh-huh. los moderados son un poquito más floridos, uh-huh. la sintomatología. Uh-huh. Lo de discapacidad intelectual leve sí se confunde a veces con trastorno de déficit de atención. El autismo también lo confunden con el trastorno de déficit de atención, porque es el típico niño que la gente, en cambio, piensa que es inatento, uh-huh. pero en realidad no es inatención, es parte de la misma sintomatología del autismo.
hay un tipo de epilepsia, ¿sí?, que es muy común, que se llaman las crisis de ausencias, ¿sí? Okay. Las crisis de ausencias, pues, son niños que se quedan segundos con la mirada perdida, ¿sí?, y luego se recuperan. Y también maestros, profesores, pues, el niño es inatento. En realidad no es inatento. Vendría a ser una crisis de ausencia, una epilepsia, uh-huh, que habría que darle tratamiento. Entonces, sí hay ciertos detalles que nosotros tendríamos que ser enfáticos en esto para diferenciar y establecer un diagnóstico preciso y sobre todo para dar un tratamiento oportuno, como ahorita vamos a hablar de eso. Perfecto. Y pues bueno, eso obviamente se hace ya en una consulta médica especializada, como por ejemplo en tu caso de un neurólogo pediatra. Es decir, es un pediatra que se ha especializado justamente en estos temas de neurología y de neurodesarrollo, que implica pues todo el desarrollo de nuestro sistema nervioso, entre ellos pues nuestro cerebro. ¿Okay? Bien, Carlos, ahora sí, coméntanos pues, una vez que ya se ha hecho el diagnóstico de este trastorno de déficit de atención, ¿cómo se procede? ¿Cuál es la recomendación o hacia dónde va la recomendación hacia los padres? ¿A este niño hay que medicarlo o no hay que medicarlo? ¿Cuál es la estrategia, digamos, terapéutica? Bueno, existe una edad límite, ¿no? Uh-huh. Una edad que es los 6 años. Okay. Si yo diagnostico un trastorno de déficit de atención antes de los 6 años, que se puede diagnosticar ya a los 4 años, a los 5 años se puede diagnosticar trastorno de déficit de atención, lo que yo voy a hacer, uh-huh, es, el tratamiento dirigido para ese paciente no es el farmacológico, okay, es tratamiento completamente psicopedagógico, tratamiento psicoconductual, tratamiento familiar, como había mencionado. Uh-huh. Sobre todo el tratamiento familiar va dirigido más hacia los límites, dar recompensas cuando hace algo bueno, uh-huh, y pues dar límites cuando hace algo malo. Eso va más la terapia familiar, que eso lo hace un neuropsicólogo, okay, que hay que referirlo oportunamente. Uh-huh. Cuando yo veo que mi paciente de 5 años, comenzamos a hacerle terapias, y el paciente no mejora, uh-huh, estamos hablando, llega a los 6 años, ahí yo ya empiezo a darle tratamiento farmacológico. Okay. Si me viene mi paciente directamente de 7 años, pues ese paciente ya no va a servir un tratamiento psicopedagógico, un tratamiento psicoconductual. De entrada, este paciente debe recibir un tratamiento farmacológico asociado al tratamiento psicopedagógico. Siempre el tratamiento tiene que ir combinado, psicológico, psicopedagógico, conductual, familiar, combinado con el farmacológico, cuando el paciente pasa de los 6 años de edad. Es decir, una detección temprana pues podría obviar este tratamiento, esta terapia farmacológica, así ¿verdad? Es, ahora, dentro de las recomendaciones a los padres, ¿existe alguna actividad que tú podrías decirles a ellos pues que pueda desarrollar este niño que está hiperactivo, por ejemplo, algún tipo de deporte o algo así? Sí, justamente los deportes que requieren disciplina les va muy bien a ellos porque, uh-huh, comienzan a generarle límites a ellos que deben hacer algo en el momento que necesitan hacerlo y retenerse en el momento que no hay que hacerlo. Entonces, deportes que generan disciplina, como estamos hablando, artes marciales, judo, uh-huh, karate, uh-huh, esos deportes les ayuda bastante, incluso para liberar un poquito su impulsividad, uh-huh, y saber que esa impulsividad necesita tener límites para no generar, correcto, algún daño. Ahora, en relación a la terapia farmacológica, mucha gente piensa que, pues no, ¿cómo le voy a estar dando medicamentos a mi hijo? Después va a estar somnoliento, va a parecer zombie, ¿verdad? Mucha gente piensa así, que lo va a dejar así como medio atontado, no le va a sentar bien. Entonces, esas son cosas que normalmente los padres dicen. ¿Qué tiene de cierto eso? Muy cierto, justamente hace una semana quiero comentar una experiencia de un paciente que tuve. Uh-huh. Fue el círculo familiar, fue el papá, la mamá, la abuela y el paciente, uh-huh, fueron, y pues les diagnostiqué trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Uh-huh. El niño tenía 7 años. Les mencioné que el niño necesita tratamiento y ahí vino el rechazo de la familia. Doctor, uh-huh, el tratamiento lo va a hacer adicto, es lo primero que la gente piensa, uh-huh, y definitivamente es un tratamiento completamente indicado para el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Uh-huh. Un poquito así en resumen, en el trastorno de déficit de atención y hiperactividad hay falla de unos neurotransmisores, uh-huh, ¿sí? Son unas sustancias que se producen en el cerebro, uh-huh, y el medicamento lo que va a hacer es mejorar esa producción de sustancias. Estamos hablando de dopamina y noradrenalina. Uh-huh. Entonces le expliqué al papá, los papás están con rechazo completamente, uh-huh, y le dije al papá, denos un mes
de oportunidad. Si un mes tenían problemas familiares, papá, mamá peleaban, deme un mes de oportunidad. Si un mes usted no ve mejoría o lo ve peor, pues le quitamos el tratamiento. Regresaron al mes, aceptaron el tratamiento, los papás felices. O sea, mejoró la vida familiar, mejoró el estado de atención del paciente y la hiperactividad del paciente. Entonces, justamente esta medicina no provoca adicciones como la mayoría de las personas piensan, ¿sí? Está indicado para el trastorno de déficit de atención y hiperactividad y créanme que les va prácticamente a mejorar la vida familiar, personal, social del niño. Es decir, lo importante que es la ayuda de los fármacos, pero cuando se utilizan oportunamente y bajo las condiciones idóneas. Es decir, en este caso estamos hablando de una situación que realmente amerita un tratamiento farmacológico, pues, y este fármaco va puntualmente a ayudar a este cerebro que, como ya lo mencionó Carlos, no está produciendo cantidades apropiadas de ciertos neurotransmisores que son las que desencadenan todos estos síntomas. Entonces, con esta ayuda farmacológica se mitigan los síntomas y la situación puede mejorar definitivamente. Carlos, ¿qué te parece si vemos ahora una nota que nos tiene preparada producción sobre tratamiento? Su tratamiento. Tanto el tratamiento farmacológico como el no farmacológico han demostrado una efectividad y seguridad elevada, especialmente cuando se utilizan de manera conjunta. En el entrenamiento no farmacológico, es recomendable el entrenamiento para padres en manejo conductual, es decir, técnicas de modificación de conducta. También el apoyo académico. Aquí es conveniente contactar con el colegio del niño de cara a completar la evaluación e iniciar la intervención desde el centro escolar. En el tratamiento farmacológico, se recomienda un tratamiento que integre un abordaje psicosocial y una pauta psicofarmacológica individualizada a las necesidades del paciente. Los fármacos utilizados en el TDAH no provocan dependencia ni predisposición al consumo de sustancias adictivas. ¿Cómo prevenirlo? El déficit de atención e hiperactividad se trata de una disfunción cerebral que no se puede prevenir. No obstante, indica que los cuidados generales de la salud a lo largo del embarazo y las campañas de prevención de consumo de alcohol y tabaco en la gestación, así como un parto bien asistido, podrían ser una fuente de prevención. Bien, ahora que hemos visto esta nota y que tú nos has explicado que obviamente pues, el manejo es multidisciplinario y que pues, dependiendo de en qué momento ocurre el diagnóstico, pues a veces se requiere la ayuda farmacológica para mitigar los síntomas, ¿qué ocurre cuando no se da tratamiento? ¿Existe alguna potencial complicación a mediano o a largo plazo, además de lo que ya has mencionado, los problemas familiares, ya refiriéndonos a la salud del chico? Sí, justamente cuando no se da tratamiento, hay veces que en la etapa de la adolescencia se logra autocontrolar la hiperactividad, ¿sí? El adolescente logra controlar la hiperactividad en la etapa de la adolescencia, pero lo que no logra controlar es la impulsividad. Siempre va a quedar la impulsividad y aquí vienen los grandes problemas a la adolescencia. La impulsividad lo lleva al adolescente pues justamente a adicciones, drogas, alcohol, ¿sí? Otra cosa, la impulsividad, como afecta el círculo social del paciente, pues esto le va a generar al paciente depresión, ansiedad e incluso en sexo femenino puede llegar incluso hasta al suicidio también. Okay. ¿Sí? Entonces sí es importante la detección oportuna y el tratamiento oportuna para tratar de esa impulsividad, frenarla, para que él, créanme, que se va incluso a sociabilizar mejor con los amigos, con los compañeros, y vamos a evitar comorbilidades importantes que tiene el TDA, que son depresión, sobre todo, ansiedad, y también pues problemas de personalidad y problemas de autoestima. Entonces es importante valorarlo a tiempo. Y dime algo, Carlos, cuando se inicia ya un tratamiento farmacológico que mencionas hace un rato, ¿por cuánto tiempo este tiene que mantenerse de por vida o hay un límite? Sí, hay límites. O sea, hay veces que pacientes por la severidad del trastorno requieren muchos años. Estaba hablando de 5 o 6 años.
El tratamiento es dosis dependiente, ¿sí? Entonces, yo veo, por ejemplo, le doy a un paciente un año, está en etapa de 10 años, por ejemplo. Uh-huh. Yo veo, le doy tratamiento hasta los 11 años. Si a los 11 años comienzo a quitarle el tratamiento y la sintomatología otra vez regresa, pues ese niño necesita el tratamiento para su autocontrol. Uh-huh. Entonces, es dosis dependiente. Si al año de edad, perdón, al año de tratamiento, le quito el tratamiento y el niño ya está perfecto, controlado, ya no es impulsivo, pues se lo quitamos. Entonces mínimo yo voy valorando un año de tratamiento y uh-huh. después del año de tratamiento sospecharían quitarle, se lo quito, no tiene síntomas, el niño ya no necesita tratamiento. Perfecto. Bien, Carlos, tenemos que hacer una pequeña pausa. Amigas, amigos, recuerden, hoy estamos hablando de trastorno de déficit de atención con hiperactividad en compañía del doctor Carlos Altamirano. Enseguida regresamos con más de su programa, Viva Mejor. ¿Sabías que? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, es un problema de origen neurobiológico que se inicia a la edad infantil y que afecta a un 4% y a un 7% de los niños en edad escolar. De regreso en su programa Vida Mejor, hoy en compañía del doctor Carlos Altamirano, especialista en neurología pediátrica, hablando sobre trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, en los bloques anteriores hemos comentado un poco sobre de qué se trata este trastorno, cuáles son las características, cuándo sospechar ya, que un niño o niña lo padece y pues la importancia que tiene la valoración por parte de un especialista para justamente llegar al diagnóstico, dado que es indispensable que una vez que se diagnostique, pues este niño reciba un manejo apropiado de su condición, que dependiendo de la edad, su estadio y demás, ya, pues esta puede ser un manejo combinado tanto de la parte conductual como desde el punto de vista también farmacológico, dejando claro pues que este fármaco pues si se utiliza apropiadamente, ¿ya?, va a beneficiar de manera sustancial los síntomas, va a mejorar las características que posee este niño de hiperactividad y de falta de atención, ¿ya?, y pues que no va a producir ningún tipo de, como se decía hace un momento, de adicción, ¿verdad?, o de trastornos secundarios. Ahora, sobre esto último, Carlos, ¿y existe alguna contraindicación para dar algún tratamiento farmacológico? Es decir, ¿habrá algún niño en donde no se le puede dar fármacos o todos los que, si cumplen los criterios que tú antes mencionaste, deben de recibirlo? No, justamente sí existen contraindicaciones. Hay pacientes que tienen cardiopatías, problemas del corazón, uh-huh. Hay que hacer más minuciosos con la dosis indicada. Uh-huh. Hay que hacer estudios previamente electrocardiográficos, uh-huh. de valoración por cardiología pediátrica para dar este tratamiento en pacientes específicamente que tienen problemas del corazón. Otro de los pacientes que tenemos un poquito de problemas en darle el tratamiento es aquellos pacientes que tienen tics.
¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque el tratamiento farmacológico para el trastorno de déficit de atención justamente puede exacerbar los tics. Entonces, yeah. Si lo vamos a dar, se lo puede dar. Puede que no genere problemas exacerbando los tics, uh-huh. o puede que los exacerbe. Entonces, si los llega a exacerbar, pues tendríamos que comenzar a bajar dosis hasta una dosis que le permite al organismo no generar estos efectos secundarios. Sobre todo, básicamente en estos dos pacientes con problemas cardíacos y con problemas de tics, y también está contraindicado en pacientes adolescentes con intento de suicidio, porque les okay. puede aumentar el intento suicida. Correcto. Lo cual nos lleva a insistir en este tema de la participación especializada para el manejo también farmacológico, porque resulta ser que a veces los padres, supongamos que ya conocen que hay un determinado fármaco para el tratamiento de esta condición, y pues a criterio de ellos a veces pueden decidir aumentar dosis, quitar dosis, o una vez que ya se ha dejado de dar un fármaco, de repente un día dice, no, este chico como que ya está comenzando de nuevo con los síntomas y volverle a dar. Entonces no es así la cosa, ¿verdad? Es decir, siempre tiene que ser bajo criterio de un especialista, porque después estamos de todas maneras hablando de fármacos pues que tienen sus indicaciones específicas, pues, y pues si son mal utilizadas también pueden traer algún tipo de problema posterior. ¿Qué recomendaciones les darías a los padres que tienen algún niño con esta condición, este trastorno? Bueno, primero, una recomendación es paciencia, ¿no? Uh-huh. Sí, porque es el típico niño que va a generar problemas familiares. Entonces, mucha paciencia para esos papitos que tienen un niño con problemas de trastorno de déficit de atención. Uh-huh. Segundo, pues no esperen más tiempo, ¿sí? Uh-huh. No esperen más tiempo, llévenlo al especialista, llévenlo para que lo hagan una valoración oportuna. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si dejamos pasar más tiempo, este paciente va a ser más difícil el tratamiento, uh-huh. y aparte va a ser más difícil el tratamiento, puede generar comorbilidades importantes. Correcto. Como ya las he mencionado anteriormente. Uh-huh. Ya no necesitaría un solo tratamiento, sino necesitaría dos, para manejar el trastorno de déficit de atención y para manejar la depresión, por ejemplo, que son dos cosas completamente diferentes, pero que es un círculo vicioso. Correcto. ¿Sí? Carlos, tenemos una llamada en espera. ¿Qué te parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor. Bienvenido, mi amigo. Cuéntanos. Tengo una preguntita. ¿Cómo podemos? Tengo un niño de 8 años que presenta este trastorno. Previamente, en algunas consultas, lo habían diagnosticado hasta con Asperger, que son cosas que no tienen ningún parecido. Y también le decían, ¿cómo se llama ese que tiene doble personalidad? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo es? Trastorno de personalidad. Que tenía conductas erradas y todo esto aquí. Y hasta que finalmente llegamos a un médico y que nos diagnosticó que era este trastorno. Okay. Nos manda a pedir que se le hagan unos encefalogramas, electroencefalogramas, tomografía y todo lo demás. Uh-huh. Pero estoy escuchándole al doctor de que ese trastorno no se lo diagnostica a través de estos exámenes. Uh-huh. Si me pudiera aclarar un poquito, por favor. Estamos un poco desconcertados aquí en la casa. Cómo no, encantado. Carlos. Sí, justamente, gracias por su pregunta. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es completamente un diagnóstico clínico, ¿sí? Es un niño completamente normal que no tiene, que su cerebro estructuralmente, si le hacemos una resonancia magnética, está normal, por eso no hay que hacerle. Uh-huh. Estructuralmente, funcionalmente, el cerebro va a estar bien dentro del electroencefalograma, o sea, tampoco hay que hacerle, a menos que el médico que lo examinó sospecha de otra enfermedad, ahí nosotros tenemos que realizar otros estudios. Por ejemplo, como les mencioné, hay veces que confundimos el déficit de atención con crisis de ausencia, que es epilepsia. Entonces, ahí sí tengo que hacerle un electroencefalograma. Si como médico, como neurólogo pediatra, yo sospecho que aparte de su trastorno de déficit de atención, el niño puede presentar otro tipo de comorbilidad asociada, otro tipo de enfermedad asociada, o que no sea un trastorno de déficit de atención, tengo que hacer un estudio de electroencefalograma. Pero si es confirmado el diagnóstico por base de un test, de unas preguntas que le hacen a usted y a su hijo, y es completamente un trastorno de déficit de atención, pues en realidad no necesitaría este tipo de exámenes especializados. Es decir, estamos hablando de que
si bien es cierto, el diagnóstico del déficit de atención e hiperactividad es un diagnóstico clínico, es decir, en función de la valoración del paciente en torno a una serie de historial, o sea, de parámetros de la historia médica y de preguntas, como tú bien lo comentaste, puede ocurrir que un especialista pues solicite cierto tipo de pruebas para descartar otras condiciones, ¿ya?, que pues puedan estar acompañando el trastorno de déficit de atención o que puedan confundirse en términos de la sintomatología. Entonces, lo que va a suceder es que si probablemente el chico, el hijo de este señor, de este amigo televidente, tiene esta condición, pues todos los otros estudios van a salir normales, ¿verdad? Así es, así es. Bien, tenemos otra llamada telefónica, Carlos. ¿Qué te parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, bienvenido. Una consulta, por favor. Mi hijo tiene el déficit que menciona el doctor, pero por miedo a crearle unos problemas por la suministración de Ritalina, porque a él le mandaron para que se suministre Ritalina, pero yo como un padre que no sabía muy bien el problema que tenía mi hijo, no se la suministré. Entonces yo quisiera preguntarle si pudiera yo ahora administrarle el tratamiento de Ritalina o si necesita otros nuevos exámenes para ver cómo ha evolucionado o si ha empeorado el problema que él tiene. ¿Cómo no? Carlos. Sí, justamente el Ritalin, que es el metilfenidato, está diseñado para trastorno de déficit de atención e hiperactividad. No sé en qué tiempo, hace qué tiempo fue valorado por el médico que le indicó Ritalin. Si él lo considera necesario por un trastorno de déficit de atención, pues hay que darle el tratamiento. Pero mi consejo es que si ya ha pasado mucho tiempo de la valoración previa del médico especialista, pues debe ser revalorado nuevamente para ver qué condiciones, si ha empeorado, ha mejorado y ver en qué condiciones se encuentra actualmente el paciente. Claro. Pero mira qué interesante, ¿no? Justamente lo que, cómo nuestro amigo televidente, pues no, al ver el programa, pues ahora se da cuenta de lo importante que es la parte farmacológica bajo situaciones, pues obviamente indicadas, ¿no? Entonces, pues yo creo que me parece completamente pertinente tu recomendación. Hay que ver cuánto tiempo ha pasado desde la última valoración de su hijo, pues entonces sí sería bueno que pues vuelva a ser valorado y en función de eso pues decidir el tema de la continuidad del fármaco y no dárselo así nomás nuevamente. Lo que estábamos hablando. Bueno, entonces ya nos están quedando un minutito ya, lamentablemente se nos ha ido el tiempo volando como siempre, cuando estamos en buena compañía, el tiempo pasa volando, ¿verdad? Entonces, Carlos, pues este minuto que me queda es para agradecerte, ¿ya? Gracias. Tu compañía y pues no solo eso, sino también haber compartido todos tus conocimientos y pues a nuestros amigos televidentes, si llegaron un poco tarde a este episodio, recuerden que pueden ver su reprise a partir de las 7 de la noche, aquí por su canal universitario. Recuerden que el día de mañana tendremos otro tema de salud de gran importancia para ustedes y como siempre estaremos pues atentos a cualquier consulta que nos quieran hacer durante el mismo. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.